y te conocí. Miro tu rostro y tu silencio. Sabré aprender de ti. Tu cuerpo lento y maltratado. El mundo te golpeó. Sangre y lágrimas mezcladas. Si supiera que esta fuera la última vez que te veo salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. Este fragmento de los muchos escritos de Gabriel García Márquez fue el elegido por Claudia, una joven mujer que murió hace poco en el Carmen de Viboral, en Antioquia, Colombia. Su muerte se generó de manera violenta y de unas manos que sin pensar no solo le arrebataron la vida a ella, también la de su pequeño bebé de pocos meses de engendrado y que la acompañaba en su vientre. El texto citado fue uno de los últimos publicados por Claudia en redes sociales. Premonitoriamente o no, exclamaba la necesidad de valorar todo a su alrededor, pues los segundos corren rápido y la vida se tropieza fácilmente en ellos para terminar de manera instantánea y sin tiempo de remordimientos. Lamentablemente, la muerte de esta joven mamá engrosa las cifras de muertes violentas para mujeres en el departamento de Antioquia, que en lo que va del año 2014 está cercana a las 100 víctimas. Es un tema demasiado preocupante, no solo en el sentido de que sea un homicidio en contra de una mujer, sino porque estamos hablando de un homicidio que es selectivo, o sea, que va dirigido ante un grupo específico, ante mujeres. Precisamente, pues, como institución defensora de los derechos humanos, cualquier lesión que ponga en peligro los mismos, pues la rechazamos. Obviamente rechazaremos tanto el homicidio de un hombre como el homicidio de una mujer. Sin embargo, esta situación reviste una importancia mayor porque se trata de un homicidio selectivo, por decirlo de alguna manera, y precisamente por eso se han ya utilizado conceptos como feminicidios, o sea, no solo homicidios, sino feminicidios, para referirse a aquellos homicidios que se dirigen de manera sistemática, continua, reiterativa contra las mujeres. Nos parece en mayor medida preocupante también este tipo de homicidios que, como lo mencionamos y reiteramos, es una vulneración de los derechos humanos, la vida, la integridad personal de una mujer, porque obviamente las mujeres no es que digamos que son inferiores, pero sí son más frágiles, son más vulnerables y pueden entonces recibir tratos más fuertes y no tener pues más posibilidad de defensa que un hombre. Entonces la situación nos preocupa mucho más, Guillermo. Pero las cifras, más que escandalizar y hacer parte de bases de datos, deben concientizar. Eso es muy lamentable, que haya esa violencia contra la mujer. Habrá que buscar otras estrategias para poder disminuir o que no haya y que haya cero muertes de mujeres. Y lo mismo de hombres también, porque la equidad de género o la política pública abarca también no solo a la mujer, sino también al hombre, porque también hay hombres que son violentados y agredidos por las mujeres. En los derechos humanos se contempla de manera especial el derecho a la vida. Tristemente, hemos sido testigos de cómo de manera dolorosa los actos violentos nos han terroríficamente habituado a muertes violentas, en su gran mayoría del género masculino. Sin embargo, con las recientes cifras, vemos cómo las mujeres ya hacen parte de esa sangrienta estadística. Este hecho de que una fémina muere en esas condiciones resulta mucho más impactante y doloroso, y sin perder la sensibilidad por las muertes de varones, cuando una mujer muere así, otras fibras se mueven. Obviamente, uno normalmente imagina la muerte de un hombre, ¿cierto? Por un conflicto, por muchas cosas, porque de pronto por la misma esencia de nosotros los hombres somos más conflictivos y de pronto recurrimos más a la violencia. Entonces, de pronto también esa situación
impacta en mayor medida porque uno no tiene en ese imaginario que una mujer vaya a sufrir la muerte de una forma violenta, de una forma tan cruel, cuando obviamente uno ve que la mujer es más tierna, más sensible, que la mujer no es de tanto conflicto. Entonces precisamente por eso llama la atención de una mayor medida cuando muere una mujer y más cuando muere de esta forma. Y de verdad que es un tema totalmente preocupante y que tiene en sí ese componente cultural que, aunque obviamente, reitero, Guillermo, obviamente la pérdida de cualquier vida, sea un hombre o sea una mujer, se tendrá que lamentar, pero sí tiene un sentido más fuerte la pérdida de una mujer por, obviamente, por las condiciones de la sensibilidad, de la ternura, de la amabilidad que tiene una mujer, que es precisamente lo que nos conmueve a nosotros como hombres, que es esa misma situación que venimos de una mujer y que es lo que muchas veces también nos hace enamorar de una mujer por esas mismas características que ellas tienen. En lo que va corrido 2014, 637 mujeres han sido asesinadas en Colombia. La representante a la Cámara, Ángela María Robledo, experta en legislación sobre mujeres, aseguró que la cifra de mujeres asesinadas en lo que va del año es la expresión contundente del odio que sectores de la sociedad siente hacia las mujeres y que estas cifras resultan totalmente intolerables. Es por eso que desde algunas instituciones se trabaja en planes de contingencia y prevención para evitar más mujeres maltratadas. Teniendo en cuenta pues que en el departamento se han presentado aproximadamente 95 muertes violentas en lo que va del transcurso del año con relación a las mujeres, se vienen desarrollando diferentes trabajos en pro de estar atentos a cualquier novedad que se le presente a las mujeres. Trabajo es continuo, primero que todo es prevención. Cualquier llamada que se atiende con relación a una violencia intrafamiliar, a unas lesiones personales, amenazas, siempre pues prima la mujer, los niños, niñas, infantes y adolescentes, con relación a la protección que se le da, el restablecimiento de derechos en lo que tiene que ver si son mujeres menores de edad. Y si son mayores de edad, se le genera unas medidas de protección y demás con el fin de evitar de que se pueda generar una muerte violenta. Por su parte, la comisaría ilustra de los procesos de su equipo de trabajo en favor de los derechos humanos. La comisaría de familia realiza intervención y prevención. Existe un equipo interdisciplinario, psicólogas, trabajadora social, donde se hace la respectiva intervención y también hacemos prevención porque salimos en alcaldía con todos, en la escuela de padres y hablamos sobre la violencia intrafamiliar y más ahora que quedó aprobada la política pública de equidad de género, donde se va a crear, donde va a empezar a funcionar el próximo año la oficina de la mujer. Y desde allí todos los actores y dependencias de todas las secretarías de la Administración Municipal debemos de participar en ello, precisamente para disminuir o que no haya nada de estos homicidios que está ocurriendo en el municipio de Antioquia especialmente y que no vaya a ocurrir acá en el municipio del Carmen de Viboral. Sin embargo, encontramos una falta de sinergia entre los sistemas, pues según lo manifestado por la doctora Serna después de la muerte de Claudia, ninguna comunicación oficial le ha dado el parte de esta grave situación, por lo que sustenta que lo que sabe del caso es por lo que se ha generado en el vox pop de la comunidad. Eso es muy lamentable que esta mujer haya muerto en esas circunstancias. Aquí a la comisaría de familia no han venido a dar información, es lo que uno conoce por la calle, pero de todas maneras quien realmente tiene esa información es la Policía Nacional, el CTO, la SIJIN, que son los que les corresponde lo que hicieron lo del levantamiento del cadáver. En el Carmen de Viboral no existe aún una dirección de equidad de género que estaría ligada a la Secretaría de Gobierno de la localidad. El proceso está prácticamente cumplido para su establecimiento en el municipio y se espera que en próximos meses esta figura esté instituida y funcione como tal, pues casos como los de Claudia seguramente no podrán ser evitados en total, pero con esta dependencia sin duda serán muchas más y agresivas las acciones para invitar a las mujeres y comunidad en general a denunciar el maltrato, sea cual sea, y de forma conjunta y con el apoyo profesional necesario, se tomen medidas de choque que mitiguen los impactos tan negativos de este flagelo. Lamentablemente las esperanzas de mejora no son tantas, pues las denuncias no se registran y el silencio, a pesar de su complicidad maltratante, es el que sigue siendo protagonista.
La denuncia es en proceso, porque yo hablo es por la queja de violencia intrafamiliar que se tramita conforme a la ley 575 de 2000 y 1257 de 2008. Son pocas, porque la gente lo que viene y manifiesta es: mi esposo me está agrediendo física, no tanto físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y yo no quiero denunciar, yo lo que quiero es separarme de él, tramitar el divorcio y la separación. Y muchos, hay señoras que llevan más de 20 años que viven con el esposo y dicen: no, yo ya no aguanto más la cantaleta, ya no aguanto más que me trate emocionalmente mal, entonces más bien yo no voy a denunciar, y no, que yo quiero que lo deciden para que yo tramitar el divorcio y la liquidación de sociedad conyugal. De acuerdo al informe del Instituto de Medicina Legal, 637 mujeres han muerto de forma violenta durante el año. De ese porcentaje, 83 casos están relacionados con discriminación de género. Es decir, que aunque en Colombia aún no se tipifica el delito de feminicidio, las cifras muestran que en la mayoría de los casos, la muerte de las mujeres obedece a crímenes de odio hacia ellas. 514 fueron asesinadas en 2013 y 583 en el periodo 2007-2011 a manos de sus parejas o exparejas. Esto denota varios posibles factores de las cifras tan altas de mujeres muertas violentamente. Sin embargo, la participación más activa de las mujeres en hechos delictivos y demás también podrían engrosar estas cifras. Bueno, la causa de las muertes de las mujeres en el departamento pueden ser múltiples. Obviamente, como usted lo menciona, situaciones como esas, las mujeres son también seres que se desenvuelven en la sociedad, que normalmente no son quienes desarrollan en mayor medida las actividades delictivas como las que ustedes mencionan, el microtráfico, diferentes situaciones, pero también tenemos que establecer que habrán mujeres que puedan que desarrollen esas actividades, o otras circunstancias también en las que la mujer es utilizada precisamente como, diciéndolo coloquialmente y entre comillas, como una carnada por parte de delincuentes para realizar sus actos. Entonces, en ese sentido también de pronto puede haber un riesgo y un sinnúmero de dificultades, y también un tema social. También no podemos descartar ese tema social, Guillermo, indiscutiblemente un tema cultural, un tema de cómo resolvemos nuestras controversias. Creo que es un tema que se tiene que tener muy presente para establecer la causa de estos hechos, y también, obviamente, la forma en que resolvemos los conflictos. El mundo cada día está más globalizado, trasciende desde hace mucho tiempo. Las mujeres ya abarcan diferentes campos y frentes donde anteriormente como que existía un mito o un límite para ellas afrontar diferentes cargos. Hoy en día ellas ya toman riesgos, afrontan diferentes situaciones, están a la par con el hombre, que es lo que se ha venido buscando igualmente, que todos seamos tratados como seres humanos sin importar su condición o género. Entonces, debido a esto, sí, las mujeres igualmente, tanto en el aspecto bueno como en los aspectos malos, pues se han visto afrontadas en diferentes situaciones, sobre todo en la parte de problemáticas sociales, como se llama, conózcase o denomínese microtráfico, extorsión y más actividades delictivas que afectan nuestro país. Entonces, puede ser también un elemento que permita que algunas muertes de esas violentas sean con ocasión del flagelo que hoy en día estamos combatiendo con la actividad de policía. En el primer semestre de 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró que 514 mujeres fueron víctimas de homicidio. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las ciudades donde se ejerce mayor violencia contra ellas. De igual manera, se conoció que en ese mismo año, 39.020 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja. Medicina Legal informó que durante ese año, 17.512 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, en su mayoría, niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años, seguido de las niñas entre los 5 y 9 años. Según Medicina Legal, el aumento ha sido del 40% de asesinatos a mujeres por violencia intrafamiliar y delito sexual entre 2011 y 2013. La Organización Mundial de la Salud indicó que más del 38% de las muertes violentas de mujeres en el mundo fueron cometidas por su pareja. El caso de Claudia, según lo manifestado por las autoridades, es un caso aislado que al parecer obedece a situaciones sentimentales. En el año 2013 se nos presentaron y se generó un registro estadístico de 19 muertes, 19 homicidios. En lo que ha corrido del año a fecha hoy, 10 de octubre, actualmente tenemos un registro de 7 muertes, entre las cuales se han realizado
la captura de 3 homicidas y están en investigación las otras 4. Con lo que hace relación a la muerte violenta que se presentó el pasado viernes en horas de la tarde-noche, aquí en el límite entre el municipio de Río Negro y el Carmen, pues es lamentable, es de repudiar, porque igualmente es una mujer que, según las investigaciones y las indagaciones que se iniciaron, al parecer no tenía ninguna vinculación con este tipo de flagelo que relacionábamos anteriormente, y que por el contrario era una guardia de seguridad y que desarrollaba unas actividades pues de su trabajo a su casa, de su casa a su trabajo, pero al parecer se presenta una problemática con una expareja, que es lo que se está tratando de verificar. Entonces ya son materia de investigación por parte de la autoridad competente, quien es el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, quien asume la responsabilidad en este caso por encontrarse disponibilidad durante el proceso de inspección técnica a cadáver y el acordonamiento del lugar de los hechos. En todo caso, resulta una situación aberrante pensar que es necesario cegar la vida de alguien por situaciones como esta, y más indignante aún es pensar en el hecho de que no acabaron solo con la vida de Claudia, también con la de su bebé y la de su familia y amigos, que hoy lloran su partida. Es claro, es evidente, este hecho tiene una trascendental importancia. ¿Por qué? Porque es que no solo se ha dirigido contra una mujer que está en estado de gravidez, entonces en ese sentido es doblemente deplorable el hecho, es doblemente grave el mismo. Aventurarnos en este momento, Guillermo, a dar unas causas sobre los hechos sería irresponsable. Obviamente, siempre que hay un homicidio, sea de quien sea, de cualquier persona, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de iniciar la investigación de oficio. Ahí obviamente estarán los actos urgentes en todo lo que tiene que ver con Policía Judicial, la SIJÍN, todos los órganos investigativos del Estado, el CTI, quien haya realizado estas diligencias, y ellos serán los que obviamente desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos pues ya estarán en labores investigativas para entregar una verdad formal frente a los hechos que son obviamente materia de investigación, y frente a los hechos que obviamente también toda la comunidad, me imagino, que tiene el deseo de saber exactamente qué fue lo que pasó, porque obviamente nuestro municipio ha sido un municipio que ha vivido en términos generales en mucha tranquilidad, que pocos homicidios contra mujeres o feminicidios, como ya se llama técnicamente, se hayan presentado. Entonces obviamente es un tema preocupante, y que entonces estaremos a la espera de que los órganos investigativos del Estado pues arrojen los resultados respectivos sobre esta investigación. El feminicidio es considerado por Naciones Unidas como uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina. Según informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2011 se registraron 1.139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en 8 países de la región. En 29.4% de los casos, la muerte fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, compañeros o excompañeros. Aunque se tienen indicios de lo que pudo haber incitado a este atroz hecho, no es concebible ninguna manera de violencia contra los seres humanos, llámense hombres o mujeres. Sin embargo, como lo citábamos en párrafos anteriores, la historia nos ha ido habituando con frialdad a este tipo de muertes. Todos tenemos derecho a la vida, todos estamos llenos de ilusiones. Hoy muchas familias lloran a sus víctimas. Hoy la prevención y la toma de conciencia antes de actuar violentamente deben ser el llamado elocuente y al unísono. Para las mujeres de toda Antioquia y el Carmen, no se calle, denuncie la violencia intrafamiliar, porque se está atentando contra la dignidad humana y contra los derechos humanos. Entre las recomendaciones de Naciones Unidas para enfrentar el flagelo en la región se incluye la realización y el desarrollo de marcos jurídicos exhaustivos que creen un entorno para que las mujeres y las niñas vivan libres de violencia y que tipifiquen al feminicidio como un delito específico. La resolución de conflictos no solo nos debe llevar a la utilización de armas, llámese armas de fuego, armas blancas, las lesiones personales, la agresión verbal, sino que hay medios de más pacíficos de resolver todos estos conflictos, como es el diálogo, la comunicación entre dos personas, un mediador, un conciliador que permita pues establecer mecanismos de resolución de conflictos.
El respeto por la mujer es fundamental, sabemos que venimos de una madre, que todos tenemos una mujer que nos inculcó, nos tuvo en su vientre y nos dio la vida, entonces partir de ahí, que antes de pronto de actuar, ponernos en el lugar de esa mujer que representa una fragilidad en cierto aspecto, o esa feminidad que tiene cada una de ellas, para que no seamos de pronto tan intolerantes al momento de agredirlas o generar una afectación a la mujer sabiendo que no corresponde. Es que ni a un hombre debería pues golpeársele o agredírsele, como en algunos casos se han presentado con las mujeres. Tenemos que enviarle un mensaje directo a la comunidad carmelitana. ¿Cuál es ese mensaje? Debemos de resolver nuestras controversias, nuestros conflictos, cualquiera sea el índole, de manera racional. Precisamente eso es lo que nos diferencia de los animales. Tenemos un cerebro, tenemos capacidad de decidir, tenemos capacidad de razonar y obviamente entonces cualquier dificultad, por difícil que sea, por complicada que sea, resolvámosla de manera racional. Acudamos a las instituciones, acudamos al diálogo. Qué triste que se pierda una vida, Guillermo, por cosas sin sentido. Una vida no se recupera con nada. Una vida es quitarle una persona, un ser querido, a un papá, a una mamá, a un familiar, a un amigo. Es quitar una persona que puede hacer algo bueno en una sociedad. Una persona que puede darle muchas cosas buenas a una sociedad. Y qué tristeza que tengamos que decir que se pierde la vida por cosas sin sentido, cosas que verdaderamente no tienen ningún sentido, no, ninguna razón, es el mensaje, ninguna razón justifica que se pierda la vida. Somos seres, tenemos diferencias, pensamos diferente, pero no existe ninguna razón que justifique la pérdida de una vida. Ese es el mensaje que le damos a los carmelitanos y que obviamente entonces resolvamos los conflictos de manera racional y que pensemos antes de cometer estas barbaridades que de verdad que le hacen mucho daño a una familia, a una sociedad, a una mamá y a todas las personas que la integran. Una mujer que ya no respira, una vida que se extingue, un vientre hinchado por el amor de una nueva criatura que jamás pudo venir a respirar nuestro aire, un acto violento abrigado de egoísmo, un ser que no pudo ser, un dolor que genera dolor, un dolor sanado por la muerte que tal vez dio sosiego, pero que con su acto marcó de tristeza a muchos que soñaban con esos respiros, respiros que hoy ya no están. Te digo lo que siento. Me interrumpes si terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz.